Y la referencia inevitable ante la prensa respecto a la situación política de los políticos cubanos. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciónalo ahora. Te digo nombre y apellido, chico. En Sudamérica, presos políticos. Con los nombres. Pues sigue en Argentina pidiéndole al presidente de Estados Unidos que instruya a su cuerpo de abogados para que reconozcan las violaciones a los derechos humanos cometidos en el juicio de Saldaño y podamos liberarlo a Saldaño del horror, de la tortura. ¡Ah, preso político! Aceptar y respetar las diferencias y no hacer de ellas el centro de nuestra relación. Aquí estamos observando este tuit de Noti.